este luchador Mighty Eagle, que era muy seguido por el Juan González. Bueno, y en verdad que era un luchador bien, pero que bien fuerte, y estaba muy bien entrenado Mighty Eagle, aunque su forma de portarse ante el público era como un niño, profe. Pero qué clase de niño. Mientras tanto, observen ahí a los Pastores de Nueva Zelanda, que también recordamos porque escribieron páginas muy buenas en la lucha libre profesional. Don Eliud, y ahí estamos viendo tremendo la catapulta que recibe este señor, y ahí estamos viendo los Pastores de Nueva Zelanda ahí con sus lances característicos, su manera de moverse. Don Eliud, es impresionante la manera en que estos señores en un principio fueron los luchadores rudos más violentos que ha dado este deporte. Dos hombres salvajes, dos hombres que hacían temblar a los fanáticos con su manera de comportarse. Ya en el ocaso de su carrera, pues se transformaron en algo que no diría yo que fuera lo más impresionante que fueron en su principio. Bueno, y el fotógrafo de estos encuentros, Arturo, que enviaba las instantáneas allá para los países del extranjero, también nos trae muchos recuerdos. Mientras tanto, Mighty Eagle tratando de entrar, el árbitro del martillo no se lo permite. Mientras tanto, el Invader 2 en una situación muy difícil. Este era un luchador, también se distinguía por su vestimenta, además de dominar muy bien este rudo deporte de la lucha libre profesional. Don Eliud, y me imagino que Don Eliud debe estar por ahí en una esquinita con su bell bottom color rojo y su guayabera verde de rayita. Y mírenlo, Don Eliud, allá está Don Eliud, aquel que está allá atrás con el pelito blanco. Uy, profe, cuando eso yo tenía el pelo negro todavía. Bueno, continúa la acción en este encuentro. ¿Qué encuentro en pareja? Los Pastores de Nueva Zelanda enfrentándose al Invader 2 y a Mighty Eagle. Observen ustedes a Mighty Eagle en la esquina pidiéndole acción al Invader número 2. Mientras tanto, el Pastor continúa ahí, Luke Williams, tratando de dominar al Invader número 2, que coloca muy bien ese puño izquierda, profe, y ese fue con el puño cerrado. Mientras tanto, ahí está, tratando de atacar a Mighty Eagle, y lo está consiguiendo muy bien, pero Mighty Eagle entra y cabezazo, que hace retroceder a Luke Williams, y ahí está sentado. Cuando entra también su compañero, es atacado por Mighty Eagle. Tiene esa cabeza dura, profe. Bueno, don Eliud, Mighty Eagle, que la verdad a veces se comportaba como un niño pequeño, pero que era un hombre de una fortaleza impresionante, incluso hasta detenía camiones con su fortaleza. Y ahí estamos viendo cómo los Pastores están pidiendo cacao, pero este hombre con corazón de niño no creo que tenga piedad para nadie, porque está bastante molesto. Bueno, Mighty Eagle, que era manejado por José Miguel Pérez, que mucho trabajo que pasar a José Miguel Pérez. Mighty Eagle está ahí golpeando. Ese golpe corto era muy contundente. Ahí le da saque de cuerdas, y cuando el Pastor trata de atacarlo, recibe abrazo de osos. Mientras tanto, ahí la situación es bien difícil para el Pastor. Don Eliud, ahí estamos viendo cómo lo tiene, un tremendo abrazo de oso, bien apretado. El Pastor trata de golpearlo para ver si suelta a su compañero, pero no. Mientras tanto, ahí está, incluso Jonathan Boy trata de pegarle con la bandera, pero no, no lo suelta, lo tiene bien apretado. Ahora sí, por fin logra soltarlo, pero lo que lo soltó fue porque se molestó, no porque fuera castigado. Bueno, ahí lo toma y esquinero con mucha potencia a Mighty Eagle, y mire, pues, profe, cómo se detiene. Ahora vuelve para atacar al Pastor, que está de rodillas. A Mighty Eagle le dice que se ponga de pie, se está esperando, pero como este no se pone pie, él lo toma para un saque de cuerdas. Ahí lo lanza Mighty Eagle y recibe golpe del Invader número 2 en la esquina. Continúa la acción del encuentro, y viene el Invader 2, lo lanza contra las cuerdas y tremendo soldazo, la especialidad de la casa, y se va con una preciosa tijerilla voladora y lo tiene listo, don Eliud. Una, dos, pero viene el otro Pastor y lo ataca rápidamente. Acá viene también Mighty Eagle, entre el cuadrilátero y se forma la... Ahí está el Invader con su golpe de izquierda, golpeando muy bien. Mientras tanto, se le está haciendo muy difícil a Luke Williams enfrentarse al Invader número 2, que continúa con ese ataque. Observen ustedes cómo sale por el otro lado Mighty Eagle, y el árbitro ordenó que sonara la campana. La acción es fuera del cuadrilátero en este momento. Ah, los cuatro luchadores han sido descalificados.